Ahora con los fanáticos de los análisis y de mi canal en particular. Empieza el colegio y esta gente de Randish parece que nos quieren poner a prueba con Chance of Final, un juego que se acaba de lanzar para Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 y PC, y que ahora mismito os voy a contar de qué trata y de qué va. Yo soy Cefiro76 y este tu canal de videojuegos. En este juego, como digo, asumimos el papel de un viajero solitario destinado a unir a la gente de la Torre de Babel, a traducir sus diferentes dialectos y superar las barreras del idioma. Se inspira en el mito de la Torre de Babel del Antiguo Testamento. Recordemos que en este relato Dios castiga a la humanidad creando diferentes idiomas para evitar que se comuniquen entre sí. Nuestra misión, lograr que se rompa esa barrera. Como decimos, la jugabilidad se centra en la resolución de puzzles y en la comunicación con personajes no jugables que hablan en idiomas desconocidos. Los jugadores deben prestar atención a las pistas visuales y contextuales para entender el diálogo y completar tareas. A medida que se va avanzando el juego, los jugadores pueden asociar los glifos y los idiomas aprendidos para ir progresando paulatinamente. Deberemos explorar varios escenarios como jardines, cementerios, palacios, minas y conocer gente, descubrir su idioma a lo largo del camino. Estos idiomas se presentan como varios símbolos, cada uno inspirado en una cultura diferente, por ejemplo del Medio Oriente, europea, nórdica, etc. La forma en que se escriben los idiomas está bien representada. El orden de las palabras, las preguntas, los negativos, los plurales, crean escenarios de traducción agradables y desconcertantes al mismo tiempo. Un diario y sus notas serán nuestro aliado para resolver estos acertijos y mediante palancas, presionar botones, problemas matemáticos o misiones en búsqueda de elementos. Encontraremos algunas zonas de sigilo que sí son un poco más complejas y se podían haber mejorado, además de minijuegos también claves para resolver idiomas. Como modo de juego solo tenemos esta aventura principal y estos minijuegos repartidos por los escenarios. Su duración debe rondar las 10 horas, dependiendo de la agudeza a resolver puzzles de cada uno. En fin, esa es la temática y la jugabilidad. El apartado gráfico destaca por su estilo minimalista y delicado diseño de escenarios que particularmente me parecen de una enorme belleza, demostrando que no todo es fotorrealismo en la vida de un videojuego. El sonido relajante no interfiere en la historia, ni para bien, tampoco para mal. Aceptable y relajante sin más. El idioma principal lo encontraremos con textos en castellano. Eso sí, hay multitud de idiomas en el propio juego que son los que deberemos de ir resolviendo. En definitiva, y a modo de conclusión, un excelente y original juego de resolución de puzzles. Un gran trabajo por parte del equipo de guionistas del videojuego al elaborar semejante enredadera de idiomas y que tenga sentido y lógica. Un apartado gráfico muy destacable y una duración aceptable, aunque no es nada rejugable.